Hola, aquí estamos. Estuvimos el otro día, digo siempre lo de ayer fue ya el otro día, ¿verdad? Hoy ha sido otro Ayer, ¿qué día. otro día fue Ayer. ayer? El día de ayer, que fue el día que toda la gente salió Disparados. disparados todos con las botellones, las historias, la gente, tal, ya está todo el mundo que no puede más. Y nosotros estábamos en Cádiz. Y el teatro lleno fue una experiencia increíble. Hay un latido de inmenso de que ya, Sí, en fin, todo sí, sí, eso. sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Está bien. Bueno, pues vamos a hacer la obra Autobiografía un Yogui. Les mandamos un saludo a toda Sí, la gente de Cádiz, a todos los de a los de Cádiz Cádiz y alrededores. y alrededor, los que estuvieron ayer en el Teatro de Cádiz. Fue aplausos, la gente en pie, bailando prácticamente, Aplaudieron con ganas, ¿eh? Aplaudieron con con ganas. ganas, con ganas, con muchas ganas. Y cuando salimos del teatro, que era una experiencia insólita, era todavía, bueno, hacía sol. Sí. Salir del teatro con sol, o sea, la función fue a las 6 de la tarde. Se están rompiendo todos los hábitos. Todo esto nos está mostrando que los seres humanos estamos por encima de cualquier limitación. Termino con una frase de Yogananda, porque vamos a hacer la autobiografía de un yogui. La forma humana, el ser humano, seres humanos, hombres y mujeres. Por supuesto. Tú sabes que la palabra humano viene de la raíz men. Sí, Men, que es manas, animal, claro, sí. mente, de ahí también la palabra inglesa de men, y mujer también es men y woman, Sí. ¿eh? Entonces, humano se refiere, está por encima de la distinción de género, hace alusión a la condición mental por encima de la animalidad, la raza humana. La forma humana es superior a todas las formas de la creación física y astral, porque hasta los ángeles, dice Yogananda, están por debajo de los seres humanos, porque el ser humano aspira a la libertad. El ser humano puede ser malo. Los ángeles están creados para ser buenos, para ser ángeles. Los seres humanos podemos elegir, y eso es maravilloso, esa es la gran potencia de los seres humanos. Pues a elegir bien, chicos, a elegir bien, porque la siguiente parte es que hay que pagar las consecuencias de lo que eliges. No es una libertad gratuita.